Ya les voy a contar algo que por lo menos para mí es inédito. Se puede en este tipo de partidos. Ya se los voy a contar. Pillut. Allí está Pillut. Y aquí está De Federico. Viene por adentro Valery. Allí el remate. ¡Gol! ¡Concha! Pochi, sí, Cristian Manuel Chávez. En 20 minutos, la Argentina le está ganando a Venezuela por 1-0. Estaba madurando esta situación de Argentina. Qué bien que va Chávez a buscar esa pelota. Entra libre, sin marca, lo buscaron precisamente, ingresó desde atrás la pelota lindísima que le manda Matías De Federico. Levantó la vista, derechazo al primer palo, inatajable para Morales. Argentina jugaba bastante mejor que Venezuela. Ahora tiene un partido propicio, como para aumentar las diferencias. González, Solarimendi. Llegaba también tratando de sorprender Seijas. Acaba de salvarse el equipo argentino. Peña, llegaba Arimendi, gol. Gol de Venezuela, lo hizo Arizmendi sobre 30 minutos de este primer tiempo. Desconcentración en el equipo argentino, una maniobra de la que es responsable César González, el jugador de Gimnasia de Grima La Plata. Él es el que inventa la maniobra sobre la franja central que permite este ingreso del lateral para que con una comodidad, sin ninguna marca encima, pueda llegar pero cómodamente el jugador Arizmendi, que es uno de los dos delanteros con que juega Venezuela. ¿No sabe, Marcelo, que se había golpeado Rojas? Maidana se quedó. Valery, sigue Valery. Esto que había sido Federico, Moucha cero ahora, sí. Los 35, Pablo Nico Mouche. Ahora la Argentina le gana a Venezuela 2-1. Es una demostración del dominio conceptual que futbolísticamente Argentina tenía sobre Venezuela. Mira cómo la besó recién. Manejó bien a la distancia Luti. Manejó muy bien la salida desde esta pelota detenida que le permitió ingresar a Mouche. Él que él habitualmente le entrega la pelota a su compañero. Estaba habilitado Mouche para buscar esta pelota y coloca el partido 2-1 con un resultado mucho más justo. Ahí que bien resuelve para su pierna izquierda. El arquero intentó tapar el palo izquierdo, no llegó. Allí estaba el jugador ya solo por atrás. Y en el centro Seijas, que quiso pero que no pudo. Estaba muy atento Chávez. Mouche la ganó. Mouche pone la segunda, hermano. Sigue Mouche, el contra tres. Sigue Mouche. Pochi. Mouche. Golazo. Muy bien, Pablito. Gol. Argentino. En 8 minutos del segundo tiempo. Otra vez Pablito. Sí, Pablito. Mouche, la Argentina le gana a Venezuela 3-1. Se tuvo toda la confianza de tomar esta opción que fue la de él. Evidentemente sale el equipo argentino, lo encuentra de contra. Tenía dos opciones, por derecha, por izquierda. Morales y Esperduti. Sin embargo, acá se ve con la posibilidad de resolver el mismo. Muy bien al primer palo, lo sorprende a Morales. Tal vez en su equipo no tenga tanta chance para jugar su personal y tenga que pensar en buscar la pelota para un compresa para salir. Argentina como que se ha ido del partido que le es absolutamente favorable. Chávez, Díaz.
Allí va Díaz. La estaba pidiendo Mouche. Perduti por adentro. Valeri. Qué buena pelota que le puso al Pochi Chávez. Allí va Chávez. Sigue Chávez. Que ahora Chávez se da la media vuelta. El remate. Gol de Agüet. Gol. Argentino. A los 30 minutos de este segundo tiempo, Luciano Agüet. La Argentina le gana a Venezuela 4-1. Ha trabajado desde que ingresó como un tercer delantero. Ocupa la posición de Maximiliano Morales. Es a voluntad como se puede mover el equipo argentino. El freno justo, la vuelta, la seguridad de esa pierna izquierda. Gira sobre sí mismo como un trompo y marca el cuarto.